Michael Jordan el 9 y Sam Perkins el 14. Antonio ha metido en pista a Margal, Jiménez, Corbalán, Epi y Fernando Romay. Hace dos días que el tercer puesto ya en la programación de los juegos lo jugaban Canadá y España. Y el baloncesto español ha llegado a lo más alto. Robertson. Y ahí está el primer enceste de Michael Jordan. Empate a dos. Perdió José María Margal. Y ahí está metiéndose Robertson. Balán ya pasó al campo contrario. Con Epi. A pesar de todo se oyen gritos de España, España. Y primera canasta de José María Margal. Tratando de que se desmarquen sus compañeros, cosa muy, muy difícil por la presión de los norteamericanos. Jiménez. El rebote para Andrés Jiménez. Muy bien, Andrés Jiménez. 113 kilos de peso. Y la primera personal de Romay. Que cumplió precisamente los 22 años el día siguiente de jugar con España en la fase previa, el día 5 de agosto. Van a ver los primeros cambios en el equipo español. Va a entrar Nacho Solozábal en sustitución de Corbalán. Michael Jordan. Los americanos llevan 7 canastas de 8 lanzamientos. Así no hay quien les gane. Y saque de banda para España. 15-9 en el marcador. Ahora reduce Epi distancias. 15-11. Quedan 14 minutos todavía para el descanso. Y vean las cosas que hace Michael Jordan. Y Perkins son los dueños de su zona. 19-11 para Estados Unidos. Nacho Solozábal. Jugando con Epi. Por fin entró el tiro a media distancia de Epi. Que sea perder por menos de 20, 15 puntos es un éxito. Aquí nadie ha perdido con Estados Unidos de menos de una veintena de puntos. Otra vez Michael Jordan. Levantado Antonio a decir a los chicos, muévanse. Estaban un poco estáticos. Romay luchando. Muy bien. Michael Jordan. El público se pone en pie con ese punto y se escapan otra vez los norteamericanos. Qué bárbaro. Increíble, Michael Jordan. Ahí está. Diferencia del rebote, claro. Los americanos llevan ya 12 rebotes, España lleva 5. En aquel partido España cogió 14, los americanos 41. Es una diferencia abismal. 48-21 en el marcador. Jiménez. Y lógicamente no se puede desconocer. Vean la jugada, ha habido una personal con la canasta. De ahí que el contraataque se ha aplicado muy poquito por parte del equipo español. Bien Andrés Jiménez ahora. Acaba de comenzar el segundo tiempo, 52-29. Cada acción palmean 2 y 3 veces hasta que la pelota cae dentro del aro español. Y la asistencia de Alford a Sam Perkins. No es la primera vez pues que interviene en una selección de Estados Unidos. El tiro adicional corresponde a la segunda personal de este hombre que ha cesado por España. El sexto Llorente, jugándose la medalla de oro, Estados Unidos y es López Iturriaga. Jiménez. Para Epi, muy bien. Perfecta la jugada ahora del equipo español a una mano. La línea. Qué canasta de Patrick. Jiménez. El propio Jiménez. Tiene el rebote. Y doble cambio en el equipo español. Van a entrar Beirán y Margal. Se marchan López y Turriaga y Epi. Cambio de Llorente, Margal, Beirán, Jiménez y Fernando Martín. Michael Jordan. Ha cometido varias. Llorente aguantando.
Fernando Martín Llorente. Muy bien, Andrés Jiménez. Con mucho es el máximo asestador del equipo español. 18 puntos. Bertrand. Con empujón incluido, pero aguantó. Y Epillaleros. Y José Luis Llorente en el base. Y el que es este es Tisdale. 14 puntos lleva Tisdale. Un solo punto, 72-44. Quedan 11 minutos 15 segundos para el final. Alfo. Margall. Le quitó el bajón porque es más que un tapón. Es que... López y Turriaga. Qué pocos tiros a media distancia en entrada daban por hecho. Lo lograron también en baloncesto femenino. Willing. ...80-48... Estados Unidos. Metiendo para Mullin. Alford. Mullin. Pat Ewing. Porque es un auténtico hilo. Lo que pasa es que se les va a marchar a Chicago. Y los de Chicago serán los que tengan el ídolo. El ídolo de su universidad. Es una de las universidades pequeñas. Y tener un jugador en la selección es ser un ídolo. Ahí está Michael Jordan. Wood. Es Turner Wood nuevamente. Arcega con De La Cruz. Fernando Arcega. 88-61. 2 minutos 45 queda. Lanza Klein. Se va Nacho Solozábal con Fernando Martín. Bueno, salió muy bien el contraataque ahora el equipo español. El rebote de Klein. Ahí está Turner. Y colgando sus concas. Otro enceste, y bien el público, en este caso de Fleming, la alegría del banquillo, 96-63. Los mexicanos han arrollado a todos de 30 puntos para arriba, y era una cosa que desde el principio del campeonato se sabía que iban a ganar. Dos encestes de Margall, 96-65, últimos 6 segundos, va a presionar el equipo en el fórum. Se va acabando, recuperan los norteamericanos. Tapón de Fernando Martín sobre el tiempo. Evitó una canasta más, se llega al límite del tiempo con victoria del equipo de Estados Unidos. 96-65, Estados Unidos campeón olímpico, medalla de oro. España subcampeona olímpica, medalla de plata. Un partido que no ha tenido excesiva historia, un partido en el que los españoles han salido a jugar el papel de subcampeones olímpicos desde el principio.